Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Eddie Matos y Edmundo Ledesma, tenemos todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Muy bien, shalom, shalom para todo el pueblo dominicano. Muchas bendiciones del cielo. Edmundo, mira, compré esta mascarilla hoy, una mascarilla negra. ¿Tú estás combinado de negro? Sí, pero es que estoy de luto, te digo. ¿Pero cómo de luto? De luto, voy a seguir de luto. ¿Y quién se murió? No, gente está muriendo hasta que el presidente José Ignacio Paliza. ¿Pero cómo presidente? Era el presidente del, no. del PRM. Ah, porque tiene que aclarar, porque es el presidente Luis Abinader. El mundo se lo sabe todo, el mundo que el presidente Luis Abinader. ¿Por qué hay que aclarar que decirle que es presidente del PRM? No, decirle el presidente, la gente sabe que es del PRM. El señor presidente tiene que liquidar a la gente que desvinculó. Él tiene un perfil presidencial, pero eso va a ser una mancha indeleble. ¿Cómo es indeleble? ¿Cómo mancha de acero? Eso va a ser para él, para Paliza. Entonces, Paliza... Yo estoy cantando la canción de Don Luis Guerra. Que para él sería algo indeleble. Sí. Mira, casi todos los presidentes que han tenido una historia funesta, tenían así, Jacobo Magluta que dijo, palo a los conspiradores, Jorge Blanco que dijo, que coman piedra, etcétera. Entonces, Danilo Medina, con la reforma constitucional, es decir, señores, usted tiene que cuidarse, usted tiene un perfil presidencial, la gente dice que después de Luis Abinader va a ser Paliza el próximo presidente. Entonces, no permita que esa mancha de que la gente está desvinculada y están al grito, con el grito al cielo, que le den su chelito, denle su chelito a esa gente, si no me voy a mantener de luto hasta que no resuelvan ese problema. Mira, en el día de hoy se celebra el Día Internacional del Agua. Para República Dominicana debería de ser el Día de la Vergüenza Nacional. ¿Por qué? Porque si tú verificas los ríos, los arroyos, las cañadas, a pesar de esa riqueza natural que tenemos, de ese privilegio que nos dio Dios, de ser ricos en fuentes acuíferas, muchos ríos han desaparecido. Otros han menguado a su mínima expresión en el caudal del agua. Y otras son cloacas, como es el caso del río Sama, el río Isabela, el Jaina. ¿Por qué? Por la irresponsabilidad del Estado Dominicano que se ha hecho de la vista gorda para favorecer intereses particulares, aunque eso implique mancillar el ecosistema nacional. Consecuencia de eso, a muchos barrios de nuestro país o no le llega el agua o le llega agua contaminada. Cuando hay una sequía por un fenómeno natural, el fenómeno de la Niña, que deja de llover, entonces nuestros agricultores, nuestro sistema agropecuario quiebra. Los barrios, a los barrios no les llega agua y se deja de producir energía eléctrica a través de nuestras hidroeléctricas. ¿Por qué? Porque además de la irresponsabilidad del Estado Dominicano en no cuidar nuestras fuentes acuíferas, tampoco ha hecho las inversiones del lugar. Hay un diagnóstico, un estudio que hizo la Junta Agroempresarial de cuáles son los reservorios y las presas que hay que hacer en República Dominicana. ¿Se ha hecho? No. Se dilapida el dinero en otras cosas que no sirven para nada, se ve en corrupción y no se han hecho las inversiones en presas, en reservorios, ni tampoco se ha hecho la inversión en la CAS que se necesita para resolver nuestro sistema de acueducto para que llegue agua de calidad y limpia y bastante a las casas, al sector agropecuario y para que haya suficiente agua almacenada para que cuando no haya agua, como hay una cantidad almacenada, se pueda administrar y no haya escasez, o para cuando haya abundancia se pueda producir en mayor capacidad la producción enérgica de hidroeléctrica. Pero no, como consecuencia de la irresponsabilidad de todos los gobiernos en este momento,
en vez de celebrar el Día Internacional del Agua, debemos de celebrar el Día de la Vergüenza Nacional. Mira, yo estuve hoy caminando, como tú sabes, Edmundo, en la zona colonial, vivo cerca de ahí, vivo en Gascue, y entonces, cuando uno ve la ciudad intramuros, toda esa hermosura histórica de nosotros, ¿por qué se construyó esa ciudad? Porque por el río Sama, porque todas las grandes ciudades del mundo, de la historia, se construyeron cerca de los grandes ríos, porque el agua es la vida, lo único que supera en riqueza natural a los ríos es el oxígeno. Entonces, yo te digo con toda honestidad, la única ciudad... ¿Y si no hay agua ni oxígeno? Tú y yo comentábamos esto, que la única ciudad de América que tiene tres ríos dentro de la ciudad... No, tiene tres cloacas. Tres ríos hermosos, pero son tres cloacas. El río Sama, el río Isabela y el río Haina. El Papa hoy también estuvo hablando de eso, del Día Internacional del Agua, que es lamentable que los gobiernos prioricen muchísimas cosas, menos el agua. La esencia del planeta es el agua. La esencia del cuerpo humano, más de un 67%, es agua. Entonces, como dice Edmundo, es lamentable que un país lleno de ríos como República Dominicana, y aquí casi nadie, casi ningún barrio, casi ninguna ciudad, tiene agua permanente. Y como ya él lo describió de manera magistral, nuestra agropecuaria, los campos dominicanos languidecen porque todo el agua de los ríos se van al mar. Cuando en otros países se crean la infraestructura de ingeniería suficiente para que, aunque haya sequía, de esa agua que se reservó, se usa para la agropecuaria y la agricultura. Pero lamentablemente se invierte en muchas cosas, menos en eso. Ojalá que el presidente Luis Abinader se empodere y dentro de esos proyectos que tienen, que como decía Edmundo y decían otros economistas, para concretizar todo eso, habría que contar con el presupuesto de Estados Unidos, pero que por lo menos se priorice lo del agua en este Día Internacional del Bien Natural más importante, que es el agua. El libro que estoy leyendo, que trata sobre desarrollo económico sostenible, dice que los países que viven lejos de ríos o lejos... Los pueblos y los países, o lejos del mar, son los países que tienen más dificultad para desarrollarse económicamente. Oye, eso. Y los países que viven rodeados de mar y con muchas fuentes acuíferas, como la República Dominicana, tienen un potencial de desarrollo muy superior porque el comercio se facilita, porque hay vías de comunicación marítima, porque hay agua suficiente para la producción agropecuaria y porque la gente recibe un servicio, no tiene que coger esa lucha. ¿Entiendes? Y además, la distancia hacia los puertos es cercana. Cierto. Facilita el comercio internacional, que es fundamental para el desarrollo económico en este proceso, en este mundo cada vez más globalizado. Entonces, nosotros tenemos ese privilegio y no lo hemos podido aprovechar por la irresponsabilidad de los gobiernos dominicanos. El expresidente de la República Dominicana, el doctor Leonel Fernández, pidió este domingo al presidente Luis Abinader no eliminar bajo ningún concepto los planes de ayuda social implementados por el Estado a propósito de la crisis generada por el coronavirus. El también presidente de la Fuerza del Pueblo habló durante el cierre del primer congreso realizado por esa organización política. Víctor Erasme con los detalles. Aquí está el presidente Leonel Fernández. El expresidente Leonel Fernández apeló a la consigna del fenecido líder político José Francisco Peña Gómez de Primero la Gente y al nombre del programa Comer es Primero, implementado durante su gobierno, para pedir al presidente de la República mantener los planes de ayuda que la crisis sanitaria, producto de la COVID-19, ha obligado a implementar. Presidente Luis Abinader, estamos conscientes de las dificultades de las finanzas públicas. Estamos conscientes que se está haciendo una labor intensa por tratar de contener el impacto de esta crisis sobre el pueblo dominicano. Pero es el momento de que se reflexione y bajo ninguna circunstancia, cueste lo que cueste, elimine a usted los programas de ayuda social que van en favor de los pobres. El presidente de la Fuerza del Pueblo advirtió que América Latina se encamina a una crisis económica sin precedentes, por lo que pidió la unidad de todas las naciones de la región para demandar a las potencias mundiales ser más solidarias con esta parte del mundo en las actuales circunstancias. Y la tesis que asumimos en la Fuerza del Pueblo
es que no hay solución nacional en ningún país de América Latina para un problema que es de carácter global. Tiene que haber una solución global para un problema global, porque no tenemos una solución en nuestro pueblo para enfrentar una crisis de esa dimensión. En su discurso durante el acto de clausura del primer Congreso de la Fuerza del Pueblo, el líder político lanzó una fuerte crítica al Partido de la Liberación Dominicana, refiriéndose a qué organización política representa los valores que promovía el profesor Juan Bosch. Juan Bosch es de un solo partido, porque yo no consigo que Juan Bosch sea de un partido al que una potencia extranjera le exigió que respetase la Constitución de la República Dominicana. De que Juan Bosch se sentiría profundamente avergonzado de ese partido. Con el cierre este domingo del primer Congreso del Pueblo Profesor Juan Bosch, que inició el 6 de noviembre del pasado año 2020, la organización dejó establecidas las bases organizacionales del partido, que nació a finales de octubre del 2019 tras la división del PLD, así como la declaración de sus principios y estatutos. Leonel Fernández aseguró que la Fuerza del Pueblo es la organización del futuro de la República Dominicana. Ante miles de personas en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, Leonel Fernández volvió a reiterar que Fuerza del Pueblo es la organización del futuro de la República Dominicana. Interesante, quiero destacar el análisis internacional que hizo el presidente de la República, en el cual conmina a todos los líderes de América Latina a que se unan, porque debido a la situación de crisis global que ha echado para atrás a todas las economías de América Latina, de manera particular, en República Dominicana, la economía creció el año pasado 7% negativo. La presión fiscal bajó de 14% a 11%. Se cayeron los ingresos. Eso obligó al gobierno a aumentar el gasto social y, en consecuencia, a endeudarse de una manera impresionante. La deuda externa pasó de un 51% a casi un 70%, como explicó el presidente de la República. Y eso pasó en todos los países de América Latina. Los únicos países que han podido resolver ese problema sin ningún tipo de inconveniente son Estados Unidos y la Unión Europea, los países más ricos del mundo. Por eso él vuelve y propone que haya una unidad de países de América Latina para ir al G20, quizás utilizando los organismos regionales como el CELAC, ahí ir al G20, ir a la ONU, convocar al Fondo Monetario Internacional, al BID, al Banco Interamericano de Desarrollo, a los organismos financieros internacionales, para que haya un plan para recuperar a las economías a través de préstamos blandos con un periodo de gracia, digamos, quizás detener el pago de la deuda externa hasta cierto tiempo, qué sé yo, un plan que permita que haya suficientes recursos para reactivar las economías y que la deuda externa no se convierta en una situación de retranca del crecimiento y la estabilidad económica de los países a través de un apoyo de esos organismos. Pero que además, a pesar de la dificultad económica que tiene el gobierno dominicano, bajo ninguna circunstancia puede eliminar o disminuir los planes sociales, los programas sociales que se han estado utilizando en estos días para apoyar especialmente a la gente pobre, porque si no, la hambruna llegará, ya que, dada la situación actual, el país no tiene la capacidad para reactivar la economía y crear los empleos que se necesita para que la gente pueda subsistir. Las dos cosas que propone el expresidente Leonel Fernández le convienen a Luis Abinader. Yo no sé por qué Luis Edmundo no lo ha hecho. De él convocar
a todos los países de América Latina hacia la consecución de este proyecto de que los países ricos, es que lo hacen, señores, sí lo hacen. Pero hay una frase que dice que el que tiene sed busque el agua. Esos países ricos saben que esta economía pequeña no puede mantenerse a flote ante la peor crisis que se ha dado y que seguirá creciendo contra el coronavirus. Y la otra cosa, Edmundo, que nosotros comentábamos la semana pasada, uno que tiene familiares en Estados Unidos, en esta pandemia en Estados Unidos, en esta debacle económica, es que el gobierno americano más dinero le ha dado a la población, ¿para qué? Para incentivar el consumo y que los empresarios no quiebren. Si aquí se quitan esos programas especiales para ayudar a la gente pobre que ha perdido su empleo, como dice el presidente Leonel Fernández, al final el más perjudicado va a ser Luis Abinader. ¿Por qué? Porque su popularidad va a mermar, va a caer, va a haber una debacle en términos de aceptación del gobierno, porque la gente, como decía el profesor Juan Bosch, el que está vivo, lo más importante es seguir vivo. Y si una gente no tiene que comer, incluso los niveles de delincuencia se pueden disparar en toda la República Dominicana. Así que yo creo que esos fueron dos consejos. Dice un refrán que el que oye el consejo muere de viejo, que el presidente Leonel Fernández le dio a Luis Abinader, y creo que debe ponderar eso con su equipo económico, analizar las dos cosas y ver si conviene. Pero para nosotros dos, el mundo y yo, que lo hemos hablado, le conviene a la República Dominicana convertirse en un eje de presión a nivel internacional. El líder del movimiento latinoamericano. Yo no sé si será que Luis no se considera, porque no tiene mucha experiencia, con la capacidad de dirigir este liderazgo. Pero el mío presidente Leonel Fernández lo puede asesorar, que Leonel Fernández se convirtió en un gran líder mundial. Y tiene experiencia. Tiene experiencia. Otro tema ya en el ámbito político es la respuesta que el presidente le dio. En realidad fue Temístocles Montás, que dijo que Juan Bosch solo le corresponde al PLD. Y él le dijo, yo no creo que Juan Bosch se sentiría satisfecho, conforme, de pertenecer a un partido, lo estoy diciendo con mis palabras, de pertenecer a un partido que quería violar la Constitución y tuvo que venir el imperio a hacer una injerencia e imponerle que no vaya, que respete la Constitución. A lo cual hay que decir que Danilo Medina y el PLD lució pusilámine, lució pusilámine ante el pedido de Estados Unidos, porque esa reelección le iban a imponer por encima de cualquiera, pero como lo llamó Pompeo, cambiaron de opinión. Entonces, lucieron pusilánimes, vasallos pusilámines ante el imperio. Entonces, eso quiere decir que cuando tú no respetas tu país, tu democracia y tus instituciones, te irrespetan, como le pasó al presidente Danilo Medina. El profesor Juan Bosch está en la historia de la democracia como de los pocos hombres que, siendo presidente y con una popularidad por las nubes, prohibió la reelección. Que yo conozca el mundo, en la historia solamente hay tres hombres que han hecho esto. El primero que lo hizo fue George Washington, que como todos sabemos, fue el patriota que liberó a Estados Unidos del imperio inglés. Sin embargo, él dijo que no era conveniente para la democracia más de dos periodos. Después lo hizo el profesor Juan Bosch en el año 1963 y por último lo hizo Nelson Mandela. Un prócer, una leyenda viviente fue Nelson Mandela. Estando vivo, uno lo veía como una leyenda. Y Nelson Mandela, si se quería repostular en Sudáfrica, lo podía hacer hasta que quisiera, porque era uno de los hombres más sabios, más inteligentes. Y más popular. Más popular. Sin embargo, él dijo, no, es que no se puede. Entonces, yo creo eso que dijo el presidente Leonel Fernández, que en realidad, Juan Bosch vivo, viendo cómo Danilo Medina trató a mocha y trocha de imponerse ante todo, pero nunca contaron con que el presidente Leonel Fernández se podía tirar a la calle como un tigre de Villajuana y decir, tienen que matarme, pero eso no se va a hacer. Y yo pienso que eso fue en respeto a ese prócer, ese patriota que se llamó Juan Bosch y que sigue vivo en los corazones de muchos dominicanos. Por tercera semana consecutiva, el Ministerio de Industria y Comercio mantiene los precios de los combustibles congelados. Víctor Erasme con la historia.
La más reciente resolución del Ministerio de Industria y Comercio, que entra en vigencia este sábado, deja frisados el costo de los carburantes. Los altos precios de los derivados del petróleo continúan forzando el bolsillo de la población, según expresan trabajadores del volante. Están acabando con nosotros, están muy altos, los combustibles y todo está alto, la mano de combustible, todo en este país está alto, todo, hasta la respiración está alta. Ellos lo que tienen que bajar el combustible, porque nosotros lo que estamos cargando cuatro gente y la pieza está cara, y el mantenimiento y la comida, todo difícil. De su lado, amas de casa afirman que la carestía del gas licuado de petróleo les representa una limitante para prender sus estufas. Eso lo deben de poner lo más barato posible, porque dígame usted. Claro que sí, claro, porque uno echa, uno como pobre lo que más puede echar a veces son 500 y 300 pesos, y eso no da por menos, da para nada. Claro que sí, que tiene que estar un poco más barato. Yo entiendo que sí, que puede estar más barato. No obstante, algunos consideran positivo que los combustibles no hayan registrado alzas, tomando en cuenta que el petróleo se mantiene a un costo elevado en el mercado internacional. Todavía tan alto, pero nosotros no tenemos petróleo. Nosotros le compramos y tenemos que vender como compramos. Por lo menos hasta el 26 de marzo, la gasolina premium sigue a 242,10 el galón, la regular a 228,50, el gasoil regular a 181,60, el óptimo a 197,50, el gas licuado de petróleo a 128,10 y el gas natural a 28,97 por metro cúbico. Gracias, don Víctor Erasme. Economistas afirmaron que se hace necesaria una reforma de la ley 112-00 de hidrocarburos, pero advierten que una modificación a la norma obligaría a realizar una reforma fiscal para garantizar los ingresos que el gobierno perdería por esa vía. Señalaron que de ser modificada la ley para bajar los impuestos, habría que buscar fuentes alternativas, estima el economista Henry Gebrard. Más que por el reclamo que hacen sindicatos de transporte para una rebaja de los combustibles, el economista Franklin Vázquez afirma que la población se merece pagar impuestos justos por el servicio que consumen, también aboga por más transparencia. Los recursos obtenidos por la ley de hidrocarburos representan un 10% de los ingresos basados en gravámenes, los cuales son usados para el pago de la deuda externa casi eterna. Ya yo lo había dicho eso en varias ocasiones aquí, lo habíamos discutido, el hecho de que rebajar los impuestos de los combustibles hay que pensarlo mucho, porque primero, esos recursos se utilizan para el pago de la deuda externa, y segundo, eso implicaría una disminución importantísima de los recursos del Estado dominicano en un momento en el cual la presión fiscal ha bajado de un 14% a un 11%. Por eso yo dije que esas propuestas son politiqueras y que no se pueden hacer. La reforma de la ley de hidrocarburos tiene que estar en el marco de la reforma fiscal integral que está propuesta del pacto fiscal, en el cual habría que revisar los subsidios para que el gobierno compense la caída de los ingresos por vía de la disminución de los impuestos y de esa manera poder recibir igual o mayor cantidad de recursos para poder enfrentar el déficit estructural que tiene y que ha llevado la deuda externa a los niveles que está. Por supuesto, en esa revisión de esa reforma, de manera muy particular, el gasto tributario, que es de un 6.8% del PIB, por lo menos debe de ser disminuido a un 3%. Y ahí, si definitivamente el país estará en condiciones de vender un combustible mucho más barato. A pesar de que los últimos tres días de la Semana Santa serán limitados los horarios, los comerciantes que se reactivan en la Avenida Duarte dicen que a ellos les conviene eso. Víctor Erasme con los detalles en esta importante vía de comercio del país. A medida que se acerca la Semana Mayor, los comercios de la Avenida Duarte se preparan para la importante fecha religiosa y desde ya se observa cierto dinamismo en las ventas, según confirman gerentes de algunos establecimientos. La cosa ha cambiado, la gente está más animada comprando y preparándose para Viernes Santo, que es la Semana Santa. Estamos preparándonos para Semana Santa, sí.
estamos activándonos con todos los utensilios que se usan para Semana Santa. En términos generales, los negocios de la popular Vía Capitalina se han estado reactivando en la medida que se ha ido flexibilizando el horario del toque de queda. Ha mejorado algo, no como uno pretende ni quiere, pero ha mejorado algo. Sí, sí, ha mejorado algo. ¿En los últimos meses? Sí, ha mejorado algo. Bueno, el comercio está bien, por lo menos aquí estamos, seguimos con un buen ritmo, sí. Bueno, pues siempre ya para... Llegando a las 8 de la noche, a las 7 y media, pues ya la gente se va retirando rápidamente. A juzgar por el flujo de personas, la Duarte luce como antes de la pandemia. Se observa poco distanciamiento social, aunque eso sí, casi todo el mundo con su mascarilla. Gracias a Víctor Erasme. El presidente Luis Abinader reveló que en sus primeros 6 meses de gestión ha creado 60 mil empleos y directos y 200.000 indirectos, con énfasis en potenciar los atractivos turísticos del país. Para desarrollar el turismo, tenemos que desarrollarnos todos, todas las capas de la sociedad. Los hoteleros, los turoperadores, los vendedores, todos. Y lo podemos hacer todos. Y es más conveniente hacerlos todos juntos para que haya un desarrollo sostenible, organizado y disciplinado. El proyecto incluye una serie de actuaciones en varias fuentes, en varios frentes, como la construcción de módulos de restaurantes y baños públicos. Vamos de inmediato con nuestra compañera Jennifer Peña y el Diccionario Económico. Anexión. Incorporación de estado o territorio, por lo general, más pequeño a un estado o territorio existente, a menudo o mediante la amenaza o la fuerza. Luego de que el estado que ha anexado al otro trata de legitimar su soberanía a través de instituciones internacionales.